Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Estamos todos aquí en el Dive-In, en la sesión de Buenos Aires. Estamos muy contentos de haber hecho posible este evento para todos. Les voy a dar unas pequeñas palabras de bienvenida. Como ustedes saben, el Dive-In es un evento global del sector de seguros para apoyar y fomentar las culturas laborales inclusivas. Nació en 2015 como una iniciativa del Lloyd's y permite a las personas alcanzar su potencial mediante la promoción de acciones positivas y contando casos empresariales para la diversidad en todas sus formas. En esta sesión de Buenos Aires hemos elegido el tema diversidad en el mercado laboral argentino, avances y desafíos ante una legislación de vanguardia. Se va a dividir en dos etapas. La primera, Francisco Carruthers, a quien presentaremos en un minuto, nos dará un marco teórico y revisando la evolución del paradigma de diversidad y ver cómo ese paradigma se lleva o no se lleva a la práctica en nuestra realidad. Y en una segunda etapa tendremos bloques donde Aion, Marsh y Willis Tower Watson comentarán sus acciones de inclusión y diversidad en el mercado argentino. Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros y agradecer a nuestro equipo de Dive-In. Muchas gracias Dave Bishop, Ariana, Pedro y Juan, que nos han ayudado con toda esta puesta en marcha, y también a nuestros global partners, Aion, Marsh y Willis Tower Watson, junto con Kennedy, y a nuestros sponsors locales, FEMS, el Foro Ejecutivo de Mujeres del Seguro, que es un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de buenas prácticas, creado para inspirar y promover cambios concretos en las políticas de género de las compañías de seguro de Argentina, y Fundación Flor, Fundación de Liderazgos y Organizaciones Responsables, es una red colaborativa que conecta y forma líderes responsables en búsqueda de la construcción de organizaciones que trabajen de un modo justo, equitativo y diverso. Les vamos a pedir a todos y a todas que pongan en mute sus speakers y sus computadoras para luego poner las preguntas hay un chat donde las podremos revisar. Y al final habrá un espacio de preguntas y respuestas para evacuar todas esas dudas. Vamos a ver ahora un video institucional de Dive-In. Hola, bienvenidos a Dive-In, Buenos Aires. Diversity in the Argentinian insurance market. Diversidad en el mercado asegurador argentino. My name is Margaret Ressi Melkent. I am co-champion for Dive-In in the Americas, and I'm here with the amazing Noel Codispati, my co-champion and dear friend. We are so thrilled to be hosting Dive-In in Argentina for the first time this year, with more than 500 volunteers putting on events this year for over 12,000 attendees. It has been such a pleasure to work with your committee and city leaders, Mario Avio, Jimena Plate, and Astafi Martinez. We are thrilled to be with you today and sharing the wonderful success you all have had in planning Dive-In Argentina this year. So, viva Dive-In Buenos Aires. Bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación. Nuestro principal orador va a ser Francisco Carruthers, quien es magíster en gestión de conflictos interculturales con especialización en estudios y políticas de género. Y nuestro panel que ha hecho posible esto, bueno, Mario Avio primero, perdón, soy yo, Constanza Maswich, People Business Partner de Aion Argentina, Mariel Cifarelli, Managing Director de Corporate de Argentina y Uruguay de Marsh Argentina, Carolina Del Pino, Assistant General Counsel de la TAM de Willis Tower Watson, Federico Fulci, HR Manager de Argentina y Uruguay de Marsh, Lucila, Gerente de Recursos Humanos de Argentina y Uruguay de Willis Tower Watson, Martín Córdoba, IT Manager de la TAM de FACRI de Willis y Event Manager de este evento, muchas gracias Martín, Jimena Plata y Head of Claims de Willis Tower Watson, Estefanía Martínez, Operational Risk and Control de la TAM de Willis Tower Watson. Y ahora, sin más introducción y habiendo agradecido a nuestros global y local sponsors, lo dejo a
lo dejo a Francisco con la introducción. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Mario. Bienvenidos a todos y todas al Live In Festival. Bueno, para arrancar la presentación y para charlar un poquito de diversidad en el marco del mercado de seguros argentino, lo primero que tenemos que hacer es replantear qué es lo que entendemos por diversidad y cómo el paradigma de diversidad fue evolucionando a lo largo del tiempo en el sector privado. La realidad es que hay tres grandes etapas en lo que es el camino hacia la diversidad. La primera gran etapa es más o menos hasta los 90, ¿sí? En ese camino hasta los 90 no se hablaba de diversidad, esa es la realidad, si se hablaba muy poco, y a partir de los 90 comienza un segundo gran paradigma de diversidad en el sector privado, que es una definición de diversidad que seguramente todos entendemos y todos conocemos, que es la siguiente: la diversidad es el reflejo de multiplicidad de formas de ser y de sentir. Ahora bien, acá vamos a hacer un parate y vamos a empezar a ver qué entendemos por esta definición, porque a la hora de hacer estrategias de diversidad en el sector privado, primero tenemos que entender qué se comprende o qué hay detrás de esta diversidad. Partimos de una base, al hablar de diversidad, de que nadie me puede decir cómo ser y cómo sentir, porque no es algo que yo pueda elegir. Por un lado está el sentir, la sensibilidad, y por otro lado está el elegir cómo actúo a partir del sentir. En esta segunda parte yo tengo la elección, pero en la primera no. Entonces vamos a partir de una base donde nadie me puede decir cómo ser y sentir. Esa va a ser nuestra definición base de diversidad que se empieza a aplicar en el sector privado y se sigue aplicando hoy en día a partir de los 90. Ahora bien, esta definición, sin embargo, cuando la llevamos a la práctica, nos genera una complicación. Porque si bien desde la teoría todos y todas podemos estar de acuerdo que nadie me puede decir cómo ser y sentir, nosotros vivimos en una sociedad que me lo dice todo el tiempo. Todo el tiempo nos están diciendo cómo ser y sentir. Qué está bien, qué está mal, esto sí y esto no. De hecho, a partir de los 80 que se empieza a criticar y esta definición de diversidad, surge esta imagen, que no sé si la conocen, si la habrán visto, que representa una escuela. Que en realidad entramos todos diferentes y medio que salimos todos iguales, que son las escuelas siendo grandes normalizadores de conducta, se empieza a cuestionar en los 80, ¿no? Y que si vos no entrás en este sistema, ¿sí? Si no encajás en este sistema, medio que salís por el tubo, por la cañería que está al costado que dice residuos. Entonces lo que nos empezamos a cuestionar hoy en día, desde el paradigma de la diversidad en el sector privado, es cómo puede ser que tengamos una definición de diversidad, de aceptar la multiplicidad de formas de ser y de sentir, pero que sin embargo, cuando salimos a la práctica, vemos una gran brecha, no la vemos traducida en políticas concretas que realmente estén generando un efecto positivo en aquellas personas que hoy se encuentran vulneradas o que se encontraron históricamente vulneradas. Hay una brecha entre lo que decimos y lo que hacemos, entre la teoría expresa y la teoría en uso. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esta brecha? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué nos sucede como empresa que si bien tenemos las mejores intenciones y que si bien trabajamos muchísimo en la diversidad, todavía no podemos achicar esta brecha que está en la sociedad? La pregunta es, ¿por qué lo diverso todavía nos incomoda? ¿Qué es lo que genera esta brecha? ¿Sí? Y cuando yo digo incomoda, no me estoy refiriendo a que quizás voy a actuar con esa incomodidad. Me estoy refiriendo a que me genera algo internamente, alguna incomodidad, algún pensamiento, por más que yo después no haga nada. Entonces, a la hora de investigar qué es lo que nos sucede con esta definición de diversidad, de dónde es que surge esta brecha, surgen tres grandes teorías. La primera teoría es una teoría que viene desde hace muchísimo tiempo, incluso siglo III a.C. de Aristóteles, que es la teoría de la categorización. Aristóteles lo que decía es que nosotros, seres humanos, solemos categorizar todo binariamente. Lo ponemos como en caja adentro de nuestros cerebros y son dos. Activo o pasivo, bueno, malo, blanco, negro. Una siempre en detrimento de la otra. Una siempre está jerarquizada como mejor. Una es buena, otra es mala. La teoría de la categorización lo que dice es que esta brecha, ¿sí?, surge porque nosotros categorizamos las cosas
después la sociedad va cambiando, pero nuestras categorías quedan fijas. Esas capas quedan fijas. Entonces esa brecha, a medida que cambia la sociedad, se va alargando. Vamos a llamar a estas capas modelos mentales. Los modelos mentales son formas de interpretar y de ver al mundo. Son como una suerte de anteojos que tenemos entre lo que yo estoy viendo y lo que sucede en mi cerebro, ¿sí? ¿Nunca les pasó en alguna situación que ustedes formaban parte de alguna situación donde vieron lo que sucedía y después viene otra persona y te dice, no, no pasó eso, yo vi otra cosa? Y ustedes dicen, pero yo lo vi, yo estaba ahí, yo vi lo que pasó, y lo que pasó fue esta situación. Y la otra persona te dice, no, no, yo también la vi, y no pasó eso. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene la verdad en esa situación? Y la realidad es que ninguno, los dos, porque los dos están viendo lo mismo, pero entre ustedes y esa situación hay un modelo mental que afecta lo que vemos. Es como si tuviésemos anteojos puestos todo el tiempo que afectan lo que vemos, ¿sí? Ahora bien, la característica de estos modelos mentales es que no los vemos, no me doy cuenta que están actuando y que afectan lo que veo. Entonces, ahí caemos en justificaciones y en enseñanzas de decir, no, pero eso es la verdad, como si la verdad fuese una sola. Ahora bien, lo que sucede con esto es que si el modelo mental yo lo formé rápidamente a partir de dos cosas que yo me doy cuenta, por ejemplo, no sé, salgo a caminar, me roban, salgo a caminar un segundo día, me roban, salgo a caminar un tercer día, me roban, y yo genero un modelo mental que me dicen, bueno, en esta zona todo el mundo roba. Eso es muy fácil de deconstruir, porque me siento, lo pienso y digo, no, bueno, yo hice una generalización, yo hice un brinco de abstracción bastante grande ahí a la hora de generar esa teoría. Pero, ¿qué pasa con aquellos modelos mentales que nos vienen dados? Que nos disparan, ¿no? En la educación, en la cultura, en las campañas de publicidad. Esos son mucho más difíciles de deconstruir. Esos son mucho más difíciles de darme cuenta. Y ahí viene el primer problema. Entonces, lo que dice, para pasar el limpio de lo que acabo de decir, lo que dice la teoría de la categorización es, lo diverso nos incomoda porque yo en mi cerebro formo categorías fijas que no se mueven, que afectan lo que veo, al mismo tiempo que la sociedad cambia. La sociedad va cambiando, la brecha se va alargando, empiezo a vivir y a experimentar cosas que no entran en mi categoría y eso me incomoda. Y en general nosotros no cuestionamos nuestras categorías. Si vemos alguna situación que no entra en mi categoría, la llamamos excepción. No, no, pero eso es una excepción. Entonces la excepción nos protege del miedo y de la ansiedad de tener que decir, bueno, quizás no es una excepción, quizás es mi categoría la que está mal. Entonces esa es la primera teoría que surge para explicar esta diferencia entre lo que nosotros decimos o lo que nosotros definimos como diversidad y lo que realmente sucede en la práctica. Ahora bien, una segunda teoría que surge a responderle a esta teoría de la categorización te dice lo siguiente, no, no, a mí lo diverso me incomoda porque son una minoría. Entonces empieza la diferencia entre mayoría y minoría. Pero ahora bien, me pregunto, ¿quién dice que la mayoría es mayoría y quién dice que la minoría es minoría? ¿Es realmente siempre la cantidad? Porque yo conozco un montón de ejemplos, ¿sí?, donde las personas llamadas minorías eran la mayor cantidad de personas. De hecho, si nos vamos a la historia de uno de los genocidios más grandes de la humanidad, el de Ruanda, los mal llamados minorías eran la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, nos tenemos que empezar a cuestionar si realmente la diferencia entre mayoría y minoría es cantidad o será otra cosa. ¿Será poder? ¿No? ¿Será dinero? ¿Será fama? ¿Qué es lo que hace esa división? Entonces, esa teoría, cuando uno le hace un estudio más teórico, tampoco se sostiene en la práctica, tampoco llega a explicar esa brecha, ¿sí? Y después surge la tercera teoría que dice, que esta es la que más escuchamos en el día a día, esta es la realidad, que dice, no, me genera cierta incomodidad porque no es normal,
es anormal. De vuelta, ¿quién define lo normal y lo anormal? Porque lo normal es subjetivo. Digo, si yo vivo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y trabajo en la capital, para mí normal es levantarme a las 6 de la mañana para llegar a trabajar a las 9. Ahora bien, si yo tengo un compañero o compañera de trabajo que vive a 2 cuadras del trabajo, me va a decir, eso no es normal. Normal es levantarse 8:30, estoy a 2 cuadras. Porque lo normal es subjetivo. Entonces, ninguna de estas 3 teorías que surgen pueden explicar esta brecha, porque no se sostienen bajo un análisis teórico. Entonces, nosotros lo que planteamos es, tenemos un problema hoy en día con este paradigma de la diversidad que se está aplicando en el sector privado. Tenemos una teoría que dice que la diversidad es la multiplicidad de formas de ser y de sentir, una teoría, una definición teórica que a todos y a todos nos gusta y estamos de acuerdo. Después, tenemos un abismo entre esta definición y lo que realmente sucede en la práctica, y hay una brecha. Si nosotros no podemos explicar esta brecha porque las teorías que intentan explicarla no se sostienen, ¿será entonces que la definición de diversidad de la cual nosotros estamos partiendo estará equivocada? Entonces, lo primero que nosotros buscamos hacer desde el mercado asegurador argentino es redefinir lo que entendemos por diversidad, para después poder hacer estrategias que realmente tengan un efecto en la práctica, que realmente puedan involucrar, incluir, hacer políticas de equidad a aquellas personas que están siendo vulneradas o que históricamente no tuvieron ese acceso al empleo o cualquier otro derecho humano. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y lo que nosotros hicimos es redefinir diversidad. Y vamos a empezar a introducir este nuevo paradigma de la diversidad que pelea paralelamente o que convive paralelamente con este que les decía, con este que empieza en los 90, que es el paradigma de la otredad. Y acá me voy a poner un poquito más filosófico, ¿sí? Es lo único filosófico que voy a hacer y después lo vamos a traer de vuelta. Y nos vamos a preguntar, ¿quién es el otro? Una pregunta que la filosofía se ha hecho históricamente, ¿no? ¿Quién es el otro? Si yo voy caminando por la calle con mi mamá y mi mejor amigo, ¿mi mamá es el otro? Y no, mi mamá es mi mamá. ¿Mi mejor amigo es el otro? No, mi mejor amigo es mi mejor amigo. Ahora bien, esa persona que está caminando por la calle de enfrente, que no la conozco, ¿es el otro? Sí. Esa persona es el otro. Y ahí viene el tema. El otro no se define a sí mismo como el otro. No te dice, hola, soy el otro. Soy yo, al definir a los míos como míos, que defino al otro como otro. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué sucede si yo cruzo la calle, hablo con esa persona, la verdad, nos hacemos amigos, compartimos todos los valores, nos hacemos muy buenos amigos? Ahora, ¿esa persona es el otro? Y no, esa persona no es más el otro, esa persona es el uno. Pero yo tengo una pregunta. Si yo salgo por la vida con mi set de valores y busco en todas las personas que hay que me voy cruzando, si se acercan a mi set de valores, si se acercan a mi set de valores, se transforman en el uno. En lo mío. Si no, no me gustan, son el otro. ¿Eso es diversidad? Si yo salgo por la vida a buscar mi mismidad, mis valores en el otro, ¿eso es diversidad? ¿O diversidad quizás será aceptar convivir con el otro en su otredad? Esa otredad que a mí me molesta. Esa otredad que a mí me fastidia, que no me gusta. Ahí está el quid de la cuestión. Ahí es donde nosotros decimos, nosotros vamos a definir a la diversidad como aceptar al otro en su otredad. Porque en la medida que yo te traigo, que yo trato de traerte hacia mis valores, de convertirte en mi cultura, ya no es más diversidad, te estoy convirtiendo en mi mismidad. Yo tengo que aceptar al otro en su otredad. Entonces vamos a partir de esta base. Ahora bien, es una base, que me imagino que ya lo deben estar pensando, bastante compleja y difícil.
Porque ¿cómo trabajo con el otro? ¿Cómo recluto al otro? ¿Cómo tengo un equipo de trabajo con una persona que no me gusta? Que no comparto los valores. ¿Cómo hago para no convencer a esa persona que se acerque a mi dignidad y aceptarla en su otredad? Bueno, este es el gran desafío que plantea este nuevo paradigma de la diversidad. Que déjenme aclararles que es todo un desafío. Que es muy difícil llevar a toda la empresa este paradigma. Y de hecho es algo bastante nuevo. Como les dije, el paradigma que se aplica desde los 90, formas de ser y de sentir. Pero como charlamos, no alcanza, porque hay una brecha, no se traduce a la práctica, no está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos cambiar el paradigma? Sí, redefinimos diversidad. Ahora bien, el desafío es llevarlo a la práctica. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo llevar a la práctica y cómo ellos, Marge y Willis, llevan a la práctica este nuevo paradigma? ¿En qué programas? ¿De qué modo? ¿Con qué desafíos? Ahora bien, esto que dije yo que parece un poquito teórico, y lo es, lo quiero bajar un poco a la práctica. ¿Sí? Y quiero empezar a hablar de cómo se traduce esto que parece medio filosófico a las empresas. Y acá voy a traer un concepto que habla un autor, se llama Shane, él escribe un libro muy famoso que se llama Psicología de la Organización. Si estudiaron carreras afines a recursos humanos o ciencias económicas, seguramente conocen este concepto del contrato psicológico, que Shane dice lo siguiente. Él dice, cuando a mí me contratan de una empresa y yo firmo todos los papeles donde está mi sueldo, mi remuneración, mis beneficios, al mismo tiempo lo que yo estoy haciendo, ¿sí?, es firmar un contrato invisible en mi cerebro, que vamos a llamar contrato psicológico, dice Shane, donde estoy poniendo en juego todos los valores y expectativas que yo espero de la organización, y donde la organización está poniendo en juego todos los valores y expectativas que esperan de mí. Lo famoso no dicho. Las teorías más clásicas del contrato psicológico, ¿sí?, que esto es lo que nombraba Shane, dice que duran 3 meses, el famoso periodo de prueba. En estos primeros 3 meses, donde yo empiezo a trabajar en la empresa, nos conocemos, y bueno, si no nos gustamos es mucho más fácil desvincular a una persona en el periodo de prueba. Lo que dice el paradigma de la otredad, y lo que empezamos a ver en la práctica, y por eso empezamos a cuestionar este paradigma de la diversidad antiguo, es el contrato psicológico, hoy, no dura 3 meses. Dura un montón de tiempo, puede llegar a durar años. Estamos todo el tiempo renegociando el contrato psicológico. Más aún, con las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, el trabajo para toda la vida ya no existe. Si a mí no me gustan los valores que maneja la organización, yo me voy. Y cuando me voy, me llevo conmigo toda esa inversión que hizo la empresa hacia mí, todas las capacitaciones, todo el desarrollo, todo el entrenamiento. La primera causa de rotación de personal en las empresas hoy en día se da por el incumplimiento del contrato psicológico. Fíjense qué importante, cómo este concepto que quizás había quedado un poco olvidado en los libros de administración, cuando lo traemos al paradigma de la diversidad, tiene un rol protagónico. Si a mí no me gustan los valores que la empresa dice, yo me voy. Y me voy hoy, o en 3 meses, o en 1 año. Ya, eso es lo más importante hoy en día. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que empezar a repensar lo que yo llamo y lo que se empieza a ver como lo visible versus lo no visible. Y acá volvemos al paradigma del principio. Hoy en día, no hay empresa que no hable de la diversidad. Todas las empresas hablan de diversidad. En todas las páginas de internet, en todas las redes sociales, uno de los valores va a ser diversidad. Eso seguro, ya está, lo dicen todas las... No hay empresa que cuando llegue el mes del orgullo en junio no cambien el logo, eso seguro. Eso es lo visible, eso es lo que la empresa muestra. Ahora bien, ¿qué pasa con lo no visible? ¿Qué pasa cuando yo realmente entro a la empresa? Porque ahí se genera una brecha que rompe el contrato psicológico.
que sucede en el día a día, qué tan diversa es nuestra cultura, en los lugares más chicos, ¿no? Porque lo que dice el paradigma de la otredad es: dejen de darle a recursos humanos la responsabilidad por la diversidad de la organización. La diversidad de la organización tiene que ser llevada a cabo por todas las áreas. Lo interesante, lo desafiante es, bueno, ¿cómo yo, gerente de contabilidad o gerente de legales, llevo a cabo la diversidad? Porque si no, le estamos poniendo a recursos humanos una responsabilidad gigante, y la realidad es que la cultura de la organización, está bien, la cultura me puede llegar a través de recursos humanos, pero la verdadera, la del día a día, es la famosa subcultura, es la famosa cultura de equipo. Y esa cultura de equipo baja de un o de una líder, mucho más allá de lo que recursos humanos me envíe en los mails o me haga firmar de protocolos. Digo, lo que sucede realmente en el día a día depende de la subcultura que creo yo en mis equipos. Y ahí se vuelve problemático, porque ahí es cuando lo no visible entra en juego y cuando se rompe el contrato psicológico y entonces me voy. Entonces, lo primero que tenemos que hacer desde el paradigma de la otredad es que haya una sintonía entre lo que salimos a decir y lo que realmente hacemos. Y si todavía no está esa sintonía, quizás no es momento de salir a decirlo. Quizás hay que esperar un poquito más para que cuando salgamos a decirlo estemos realmente seguros, ¿sí?, de lo que podamos hacer. El segundo es el famoso fit cultural, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos con equipos de reclutadores, con equipos de reclutamiento, les digo, bueno, ¿qué es lo que buscas vos en una persona que venga a trabajar en la empresa? Y te dicen, bueno, busco tales estudios, tal experiencia laboral y busco fit cultural. Este concepto un poco abstracto, un poco subjetivo, que lo que busca es que esa persona que va a venir a trabajar en mi empresa, ¿no?, se adecue a la cultura de la empresa. Ahora, yo me pregunto, desde el paradigma de la otredad, si yo salgo a reclutar y busco mis valores, estoy reclutando mis miradas, ¿y eso es diversidad? No suena muy diverso si contrato más de lo mismo. ¿Cómo va a cambiar la cultura organizacional si estoy contratando mis miradas? ¿Cómo podemos romper con el mito del fit cultural? Porque si a mí se me sienta en una entrevista laboral Steve Jobs, yo no lo contrato, porque su otredad me molesta. Me molesta muchísimo su otredad. No lo contrato, bueno, pero es Steve Jobs. O sea, no lo hubiese contratado, se fue a la competencia. Entonces, ¿cómo podemos combinar el reclutamiento? Y ahora lo vamos a ver con Willis, ¿no? ¿Cómo podemos combinar el reclutamiento con esto de la otredad y no salir a buscar mimimidad? Porque eso no suena mucho a diversidad. Y lo último, el último punto que hay que tener en cuenta es el proceso de onboarding, que se relaciona un poquito con esto que dije del contrato psicológico. La realidad es que el proceso de onboarding es constante, no termina, porque estamos renegociando los valores constantemente. Y si bien lo que es más duro, lo que es más hard, que son las capacitaciones, los protocolos, etcétera, es importante, no nos olvidemos de los soft, porque ahí es donde sucede esta renegociación del contrato. Ahora bien, en Argentina particularmente, estamos ante un doble desafío. Fíjense qué importante los casos de las empresas que vamos a hablar ahora, de Aon, de Marsh y de Willis. Porque primero estamos tratando de impulsar un nuevo paradigma de la diversidad que nos acorte esta brecha. Primero, lo que dijimos desde el mercado asegurador fue, miren, no está funcionando lo que entendíamos como diversidad, tenemos que cambiarlo. Pero al mismo tiempo, estamos en un país, Argentina, que tiene un marco normativo muy avanzado en lo que es diversidad. Muy avanzado en lo que es Latinoamérica, muy avanzado en lo que es mundial. Ciertos ejemplos donde les diría, me atrevo a decir, el mejor país del mundo. Por ejemplo, en diversidad sexual, la legislación argentina es la más avanzada del mundo. Entonces, estamos tratando de definir lo que entendemos por diversidad, mientras que tenemos que correr detrás de un montón de leyes que siguen saliendo y siguen saliendo mucho más rápido de lo que nosotros podemos adaptar nuestras culturas organizacionales. Estamos corriendo detrás de la ley. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Vamos a estar siempre corriendo y reaccionando a la ley? ¿O hay algún modo en que podamos ser proactivos, avanzarle a la ley, para que cuando esta ley salga, porque ya sabemos que va a salir, nosotros podamos decir, no, esto ya lo hicimos,
entorno tan desafiante, para que vean a lo que una empresa que quiere trabajar en la diversidad en el mercado argentino se tiene que enfrentar. Esta línea del tiempo que ven acá habla mucho de la diversidad sexual específicamente. Ahora vamos a ir a otra temática. Pero les quería contar qué tan rápido avanza, y más que nada en los últimos años, y más que nada, digo, incluso en pandemia, y ahora lo vamos a ver, tuvimos avances en marco normativo de diversidad. Y eso es bastante importante. Particularmente quiero hacer foco en tres leyes. La primera es la ley antidiscriminación. Sí, en Argentina tenemos una ley antidiscriminación vigente que surge de en el año 1988. Sin embargo, lo que sucede es, como esta ley no se logró adaptar todavía, es la ley vigente, la ciudad de Buenos Aires saca su propia ley. Y fíjense la definición de lo que se entiende por discriminación, la ley de 1988, una definición muy chiquita, y la ley de la ciudad de Buenos Aires, una definición muy, muy grande. Esto significa que si yo entro a la ciudad de Buenos Aires, tengo más derechos que si salgo. Y esto propone un desafío para organizaciones que trabajan en todo el país. Porque la gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires tiene más derechos que la gente que trabaja en una provincia, por ejemplo. Entonces, como empresa nos preguntamos, ¿reaccionamos o somos proactivos? Porque si yo internamente lanzo un protocolo antidiscriminación que toma en cuenta la ley de la ciudad de Buenos Aires, pero lo aplico a todos los empleados, a todos los colaboradores de mi empresa a nivel nacional, significa que mi protocolo antidiscriminación está más avanzado que la ley nacional. Y eso es un desafío interesante para las personas que nos estén escuchando de otros países. Nosotros siempre vamos a seguir lo que dice la ley nacional, o podemos tener normativas internas que sean más progre que la ley nacional para que esa persona dentro de mi organización tenga más derechos. ¿Vamos a reaccionar o vamos a ser proactivos? Porque la ley no es reactiva. Digo, la ley no es que surge por si las dudas. La ley siempre responde a un pedido de la sociedad. Cuando sale una ley es porque está respondiendo a un pedido de la sociedad. Y ese pedido de la sociedad lo podemos hacer nosotros como empresa. Podemos decirles, no, miren, la realidad es que esta ley quedó vieja. Fíjense nuestra definición de discriminación. Esto es. Por otro lado, otra ley que trae muchos desafíos en el marco financiero en particular, pero en todos los marcos, es la ley de identidad de género. Del año 2012, ley nacional vigente en Argentina, es la primera ley en el mundo que sale de este tipo. Y dice, la identidad de género es una autopercepción. O sea, yo puedo ir a cambiar mi DNI solamente con mi voluntad expresa. Si yo, en vez de ser Francisco Carruthers, me autopercibo María Carruthers, del género femenino, puedo ir y me cambio el documento de identidad. Y mi documento va a decir María Carruthers, género femenino, me cambio la foto, etc. Ahora, hasta ahí todo bien. Sin embargo, lo que dice la ley, y esto es muy desafiante, es que a mí las organizaciones, las empresas, el Estado, todo el mundo, me tiene que tratar, según me autoperciba, me tiene que decir María, por más que no haya hecho el cambio de documento nacional de identidad. Entonces, si yo voy a trabajar a tu empresa y te digo, hola, me llamo María Carruthers y mi documento dice Francisco Carruthers, vos me tenés que anotar en el legajo, en la obra social, en el correo electrónico, en la tarjeta de crédito, todo con mi nombre autopercibido. Y en el mercado de los seguros, eso es un desafío. Porque yo voy a estar asegurando, por ejemplo, a una persona cuyo documento de identidad, su nombre, no coincide con el papel que yo puse al asegurar a esa persona. Porque al asegurar a esa persona, yo tengo que seguir la ley de identidad de género. Yo tengo que anotar el nombre autopercibido de la persona, pero en el DNI dice otra cosa. Entonces, imagínense si hay un siniestro. Entran los abogados, las abogadas, agarran los papeles y me dicen, no coincide. Esto no cuenta. Bueno, sí cuenta. Pero el problema es que es una ley que no conoce todo el mundo. Entonces, nosotros como organización
somos agentes de educación, vamos a salir al mercado y decirle, no, bueno, mirá, vas a tener que estudiar la ley de identidad de género, porque yo estoy obligado a tratar a la persona dignamente, dice la ley. Entonces estoy obligado a anotar su nombre autopercibido, aunque no haya hecho el cambio de ley. Ahora bien, ojo, el apellido, el número de documento, la huella digital, eso no cambia. Lo único que cambia es el nombre autopercibido. Otra ley de las que les quería hablar es la ley 6027. Esto es una ley local de la ciudad de Buenos Aires, que lo que dice esta ley es que todos los espacios de acceso al público de la ciudad, bares, restaurantes, teatros, empresas, tienen que ser libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y que el gobierno se tiene que encargar de eso. Entonces las empresas, en este caso, lo que han hecho es certificarse como un espacio comprometido con la diversidad por parte del gobierno. Entonces se suman a una lista que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de empresas comprometidas con la diversidad. ¿Significa que dentro de estas empresas no me van a discriminar? No, obvio que no. Pero significa que la empresa detrás tiene un equipo que trabaja constantemente en diversidad que me va a acompañar en caso de que me suceda algo. De vuelta, una ley de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué vamos a hacer como empresa? ¿La llevamos a todas las sedes? Por más de que solo me lo exija la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que vamos a hablar de por qué tenemos desafíos ante el marco normativo. Algunos son locales, otros son nacionales, algunos son mucho más progres de lo que nosotros podemos avanzar. ¿Cómo hacemos malabares con todo esto mientras tratamos de redefinir diversidad? Digo, es un doble desafío. Y por último, ¿sí?, la última ley de la que voy a hablar son las leyes de cupo. Han salido leyes nacionales donde obligan al Estado y a todas las empresas que trabajan con el Estado a tener un cupo mínimo de personas. Por ejemplo, está la ley de Sistema de Protección Integral para las Personas con Discapacidad, que dice que 4% de la planta, de todos los empleados y empleadas de la planta de la organización, tienen que ser personas con discapacidad. Está la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires, que dice que 1% de toda la planta tiene que ser de la población travesti trans. Ahora bien, esta ley es una ley que se aplica al Estado y a organizaciones que trabajan con el Estado. Si yo soy una empresa privada, y esto es uno de los desafíos que nos planteamos en el mercado asegurador, si yo soy una empresa privada, esta ley no aplica a mí. Si no estoy trabajando, no soy el Estado y no estoy trabajando con el Estado. ¿Lo hago igual o no lo hago? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Lo hacemos igual porque por algo está esta ley, digo, para achicar esta brecha de la que nombramos al principio, o no la hago porque la ley no me lo pide? ¿Pero qué pasa si en un futuro la ley me lo empieza a pedir? ¿Salgo a contratar 4% de así muy rápido o empiezo desde ahora? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. De hecho, mientras preparábamos este taller, esta charla para Daivin, hace más o menos 3 semanas, el presidente de la Nación saca un decreto presidencial que dice, esta es una ley de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, la que les nombré, del 1% de la población travesti trans. El presidente de la Nación saca un decreto que dice, ahora tiene que ser en todo el país. 1% en todo el país. De un día para el otro, en la pandemia, cambian las reglas del juego de la diversidad. Y la pregunta que nos hacemos del marco de seguro es, ¿lo aplicamos aunque no nos afecte a nosotros o no? ¿Qué pasa si el día de mañana empezamos a trabajar con el Estado? De repente la ley nos involucra, necesitamos 1%. Pero también entendemos que nadie va a venir a chequear si yo tengo 1% o 4%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los dos desafíos que venimos a traer a Daivin para que las personas que nos escuchan los puedan llevar a cabo quizás en otro país es el siguiente. Uno, ¿podemos redefinir el paradigma de la diversidad para encontrar una definición de diversidad que realmente genere un impacto en la práctica y corte con la brecha que se genera entre lo visible y lo no visible? Dos, ¿qué hacemos en paralelo con este marco normativo que estamos corriendo detrás, que a veces nos toca, que a veces no? ¿Lo aplicamos, no lo aplicamos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social como empresa? Y si yo estoy en otro país y no tengo unas leyes tan avanzadas como las de Argentina,
¿Puedo mirar a las de Argentina a la hora de desarrollar mis protocolos internos? Con todo esto que acabo de decir, con este doble desafío de un marco normativo avanzado y de redefinir el paradigma de la diversidad, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, es vamos a charlar y les vamos a mostrar cómo Aeon, Marsh y Willis han llevado este doble desafío y lo han puesto en la práctica. Vamos a ver las referencias empresariales argentinas. ¿Sí? Si hay dudas, las pueden ir dejando en el chat. Y si hay dudas ahora para las presentaciones de Aeon, Marsh y Willis, también las dejan en el chat. Por favor, aclaren si es para Aeon, Marsh y Willis, y así las podemos responder en el final. Gracias, Francisco. Arrancamos ahora con las presentaciones, en este caso, de Aeon. Buenos días a todos. Ante todo, me presento. Mi nombre es Connie Maschwitz. Soy People Business Partner para Aeon en Argentina. Estoy muy contenta de estar hoy acá con ustedes. Es un orgullo poder ser parte del primer festival de Dive In que se da en Argentina. Así que, bueno, la idea de hoy es poder contarles respecto del programa de diversidad, equidad e inclusión que hemos lanzado en Aeon Argentina. Así que los invito a ver un videito. Acabó el video, volvimos. Espero que les haya gustado. Nosotros estamos muy contentos de haber lanzado nuestro programa. Y si bien el programa es nuevo y lo lanzamos este año, tiene unas bases en algunas iniciativas que venimos haciendo en Aeon desde hace largo tiempo, desde hace un par de años. Y nos dimos cuenta que son una base sólida para crear un programa de diversidad, equidad e inclusión. Y a partir de ahí seguimos creyendo, que es lo que les voy a detallar un poquito más adelante. Pero retomando estas iniciativas que teníamos, creo que vale la pena resaltar algunas, y mucho está en torno a lo que es la familia y al empleado, ¿no? Nos gusta acompañar al empleado con todo su ámbito familiar. Por eso tenemos licencias por maternidad y paternidad extendidas, soft landing una vez que se acaba la licencia para poder volver de a poquito. Tenemos lactarios, tenemos guardería, tenemos la tarde del cumpleaños libre para los hijos, el día del cumpleaños también lo damos libre para todos aquellos que se lo quieran tomar. A algunos les gusta venir porque acá tienen muchos amigos, pero está la posibilidad perfectamente de que lo pasen en sus casas con sus familias, amigos, o de la forma que a cada uno más le guste. Tenemos también un horario flexible, ¿no? Hay algunos que les gusta dejar a los hijos en el colegio y después venir para acá o hacer sus actividades privadas. Digamos, el flex time le da la libertad a cada uno de poder manejar sus aspectos. Los viernes son cortos. También tenemos otro pilar muy fuerte en lo que hace a responsabilidad social empresaria, ¿no? Reciclamos y separamos los residuos. Después, en nuestro programa de responsabilidad social empresaria, algunas acciones que hacemos van en torno a la educación, otras en torno a varios vulnerables y otras en torno a gente que está enferma, que también los queremos ayudar a transitar su enfermedad de la mejor manera posible. Y otro de los grandes ejes que tenemos está relacionado también
con la diversidad de generaciones. Nosotros tenemos colegas desde generaciones Z hasta baby boomers trabajando acá con nosotros. También tenemos equidad de género. También tenemos un programa de mentoring donde se mezclan las generaciones y es una diversidad impresionante desde todo punto de vista. Así que bueno, con estas bases sólidas armamos la primera parte de nuestro programa y ahora estamos construyendo la segunda. En lo que es la segunda parte, lo primero que hicimos fue sumarnos al programa del Gobierno de la Ciudad, Buenos Aires Convive, donde certificamos y sumamos a ello en una empresa comprometida con la diversidad. Esto lo hicimos ahora en el mes de septiembre y estamos muy contentos con este paso de sumar a Aeon a este grupo de empresas y de espacios libres de discriminación y violencia. Por otro lado, también hemos creado un foro de diversidad. Es un foro creado por empleados para empleados. Entonces, lo que hicimos fue preguntarle a los empleados de qué temas les gustaría hablar en relación a la diversidad. Y bueno, estamos próximamente lanzando la primera sesión donde se va a sumar el que quiera y los temas a tratar van a haber sido elegidos exclusivamente por ellos. Y el tercer punto de este nuevo programa está relacionado con tres políticas que hemos lanzado hace poco. Y en esto me quiero detener para contarles un poquito más, ¿sí? Bueno, las tres políticas las ven ahí. Una se llama Conservando un ambiente de trabajo libre de violencia y seguro. El segundo es la prevención del acoso sexual. Y el tercero se llama Acompañando a colegas en violencia doméstica, ¿sí? La verdad que lo que queremos hacer acá es... Entendemos que el ámbito, la barrera de lo que separaba lo privado de lo laboral se ha derrumbado. Hoy nos queremos acompañar al empleado desde todo su punto de vista y más con esto del home office o teletrabajo donde no se nos separan mucho los ambientes. Y bueno, ahora les voy a contar un poquitito más de cada una. De la primera política que les quiero contar un poquito más es respecto de conservando un ambiente de trabajo seguro. En Aeon buscamos que todos puedan trabajar con dignidad y respeto, más allá de su edad, de su etnia, de su elección de género, de su religión, que puedan ser ellos tal cual son. Y también invitamos a todos nuestros empleados a honrar este compromiso. Buscamos que todas nuestras colegas tengan una capacidad de trabajar con dignidad, de poder desarrollarse, tener oportunidades de empleo y de crecimiento. Y cuando hablamos de que queremos que todos sean tratados con respeto y dignidad, también hacemos referencia a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a las comunidades en las cuales nos vinculamos. Creemos que teniendo una fuerza de trabajo diversa, vamos a poder atender mejor a nuestros clientes que también tienen necesidades diferentes. ¿Qué se entiende por una situación de violencia en el trabajo, ¿no? o de acoso laboral? Y son aquellos comportamientos inapropiados repetidos, que se puedan dar forma directa o indirecta por una persona o por muchas y que atentan contra la dignidad y el ejercicio libre del trabajo dentro de ella. Nosotros creemos que pueden haber diferentes tipos. Puede ser horizontal, puede ser entre jefes, entre pares, puede ser mixta. Hay un montón de tipos, física, verbal. No tiene tanto sentido entrar en las diferentes formas de violencia, sino entender que nosotros queremos que esto no ocurra y lo importante acá de cuando hay un acto de violencia en el trabajo no es la intención de quien lo hace, sino cómo lo percibe el receptor. En el caso de que quien recibe estos comportamientos se sienta violentado y que no pueda ejercer su trabajo con dignidad y respeto, es donde nosotros tenemos que intervenir y es a donde se está dando una situación de violencia en el trabajo. Nosotros no podemos prevenir que esto pase, podemos prevenir que esto pase, no podemos evitarlo. Entonces, en caso de que esto suceda, lo que queremos hacer es tener un procedimiento que esté listo para poder encarar estas situaciones. La idea es, además, preparar a nuestros jefes y a todos nuestros managers a que estén listos para poder recibir este tipo de consultas por parte de sus colegas. ¿Qué es lo primero que hacemos? La primera, vamos por lo informal, ¿no? Si hay un colega que se siente en una situación en la cual no es cómodo, vamos por la mediación. Tratamos de que se acerque a quien le hace el comentario, solo o con el acompañamiento de un mediador, que puede ser un compañero, un jefe, recursos humanos, es decir,
esto me pone incómodo, esto no me permite trabajar en paz. Y posiblemente se resuelva con bajo conflicto. La persona entienda que estaba haciendo algo que ponía incómodo a la otra persona y lo deje de hacer. También pueden acercarse a recursos humanos, consultar. Tengo esta situación, ¿qué me recomiendan hacer? Si ves por la mediación, lo vamos a acompañar. También podemos ser nosotros los mismos mediadores. Y si el empleado quiere hacer una denuncia formal o la situación es grave, vamos a ir por el camino formal y es hacer una denuncia formal, que por escrito tiene que tener datos de fechas, detalles de lo que sucedió y el nombre de las personas involucradas, de forma de que nosotros podamos abrir una investigación. Esa investigación va a ser tratada con total confidencialidad. Vamos a cuidar a ambas partes, al denunciado como al denunciante. Se pueden tomar una licencia si necesitan y vamos a ver si es necesario que la haga recursos humanos o legales, el comité, o si es necesario iremos a un tercero para que la haga de forma rápida e imparcial. También alentamos a nuestros colegas que si ven una situación anormal, que les podría ser una violencia en el trabajo, que se acerquen a decirlo. Siempre vamos a partir del acto de buena fe de la persona y vamos a hacer una investigación para evitar de que esto pase. Respecto de la segunda política, que es la prevención del acoso sexual, nosotros, o sea, el acoso sexual y también se despliega o viene de lo que es acoso laboral, pero como es un tema tan delicado, preferimos hacer una política aparte para darle mayor importancia y tomar los recaudos que la situación amerita. ¿Qué se entiende por acoso sexual? Es una conducta o un comportamiento relacionado con connotación sexual, no consentido por quien lo recibe, o sea, la persona no lo quiere recibir, y pueden ser desde casos menos graves, como puede ser un gesto, un chiste, una palabra inapropiada, un mail fuera de tono, hasta llegar a un extremo de una violación. No tiene que haber una violación para que haya un caso de acoso sexual, pero sí pasa que la repetición de estos actos pequeños y que puedan ir creciendo dan por sentado de que hay un caso de acoso sexual en la compañía. Entonces, lo que nosotros, el procedimiento es muy similar al anterior. Lo que hacemos es saber del tema, hacer una investigación que sea rápida, imparcial y también de vuelta, si hace falta, vamos a llamar a un tercero. Vamos a salvar, igual que el resto, vamos a cuidar la confidencialidad, vamos a cuidar a las partes. Y lo que sí es importante destacar acá es que hay un tema cultural en lo que hace el acoso sexual importante a tener en cuenta, porque no es lo mismo lo que puede ser acoso para mí, que lo que puede ser acoso para el de al lado. Porque todos venimos de culturas distintas, de familias distintas, hemos vivido cosas diferentes y acá hay que tener una apertura mental abierta y de entender que lo que para mí no puede ser un tema de acoso sexual, sí lo puede ser para otro. Y la última política a la cual les queremos hablar hoy es respecto del acompañamiento a colegas que sufren de violencia doméstica. Entendemos que la persona, más hoy en el cual estamos haciendo teletrabajo, queremos cuidar a nuestros empleados, ya sea en el ámbito privado como en el ámbito laboral. Así que la violencia doméstica se da cuando hay una acción o omisión, también puede ser algo que no se esté dando, que esté basado en una desigualdad de poder y que eso le traiga a la persona problemas físicos, psicológicos, económicos, que atenten contra su dignidad como persona. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en estos casos es darles una licencia inicial de 5 días, con solo el hecho que la persona se acerque a nosotros y nos plantee esta situación, para que junto con un estudio de abogados, de especialistas en el tema, le van a recomendar qué pueden hacer y cuáles son las medidas para tomar. Les vamos a dar esos días. En el caso de que vayan a una organización gubernamental y que les den un dictamen, lo vamos a invitar a que lo comparta con nosotros para poder acompañarlo mejor, siempre y cuando la persona quiera hacerlo. Si no lo quiere hacer, no hay problema. Y en caso de que sea necesaria una licencia más prolongada, también se la vamos a dar. Lo mismo, que vamos a estar flexibles para tener una jornada laboral más corta, para cambiar los horarios de ingreso de salida. Vamos a ver cada caso y poder adecuarnos para que la persona pueda solventar y poder llevar a cabo este problema, que puede ser tanto para sí como para alguien de su familia directa. Así que bueno, espero que les haya resultado de interés y cualquier duda que tengan,
pueden ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Federico Fulci, estoy a cargo del área de recursos humanos de Marsh. Hace 14 años que trabajo en la compañía. Marsh, para los que no conocen, es un referente dentro del mercado de seguros. Tiene presencia en el país hace más de 60 años. Somos más de 400 colegas. Y además de las oficinas de Buenos Aires, tenemos 6 oficinas en el interior del país. Marsh se fundó en el año 1871. Cuenta con presencia en más de 130 países alrededor del mundo. Y lo que es el grupo de Marsh y McLennan Companies en el contexto tiene más de 76.000 empleados en las diferentes oficinas del mundo. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, decimos que diversity and inclusion matter at Marsh, y esto es algo que realmente se vive y se siente en la compañía. Y esto no es algo casual, esto forma parte de un proceso, de una generación de cultura organizacional que surgió en el año 2011, cuando se lanzó un nuevo código de conducta, y este código de conducta contó con todo el marco organizacional y del liderazgo para cascadearlo y bajarlo a todos los colegas de la compañía. Entonces, el espíritu del código de conducta justamente es el de establecer relaciones de confianza para crear una cultura de trabajo diversa e inclusiva, con las comunidades, con los clientes, con los proveedores y con el medio ambiente y las comunidades en las cuales nosotros vivimos. Anualmente hacemos encuestas de satisfacción entre nuestros colegas y uno de los puntos más altos que tenemos justamente es la valoración que tienen los colaboradores respecto a que son tratados con respeto, independientemente de las características o del background de cada uno, y que se sienten siendo ellos mismos en el lugar de trabajo. Lo cual para nosotros esto es una satisfacción muy importante porque genera un buen clima de trabajo, y vuelvo a repetir, la diversidad se vive dentro de la compañía. En el año 2014 lanzamos un programa de responsabilidad social empresaria en Argentina, donde la idea nuestra fue justamente integrar el negocio con las actividades de voluntariado, y ahí donde nosotros, con el conocimiento que tenemos, nos apoyamos en la fuerza del voluntariado, el expertise que tienen nuestros colegas para dar atención a 4 áreas: social, educativa, medio ambiente y el área laboral mismo. Y es donde trabajamos, y uno de los grandes orgullos que nosotros tenemos, hace más de 6 años que apadrinamos un hogar de niños, y en aquel momento dijimos, cuando alguno cumpla la mayoría de edad, nos gustaría que trabaje con nosotros, y así lo hicimos, así lo logramos, y queremos que mucho más de estos niños estén trabajando con nosotros y colaborando y desarrollándose en la empresa. Otra de las áreas que hacemos foco justamente son las áreas donde hay jóvenes en situación de vulnerabilidad, que tienen pocas chances de reinserción en lo que tiene que ver con los estudios secundarios o con justamente aspiraciones a terminar carreras universitarias. Entonces, esto para nosotros nos genera un marco donde hay una sinergia positiva entre lo que es la comunidad y nosotros. Dentro del equipo de recursos humanos trabajamos en lo que tiene que ver con la formación y el entrenamiento en primer empleo, ¿sí?, y primera entrevista de selección para candidatos que van a salir al mundo laboral. Entonces, bueno, esto para darles un poco el contexto de lo que estamos haciendo nosotros, sobre todo con temas de integración, programa, responsabilidad social empresaria y empresa. Además, la empresa cuenta con aproximadamente 66 Employee Resource Group, que son grupos de colegas que, a través de sus afinidades, generan grupos en las intranet de la compañía, y tenemos grupos, por ejemplo, de grupos de mujeres, grupos de empleados que están veteranos de guerra, o tenemos grupos relacionados a la comunidad LGBT, los grupos Pride, donde cada colega puede participar en forma libre y acceder a cualquiera de ellos. A nosotros nos enorgullece y sobre todo nos pone muy bien todas estas acciones que nosotros hacemos y que se perciben en el clima laboral de la compañía. Le voy a dar el pie a Mariel
para que Mariel nos siga contando algunas de estas lindas acciones que realmente nos enorgullecen. Muchas gracias, Fede. Mi nombre es Mariel Cifarelli, yo soy directora de Corporate and Sales en la compañía. Esa es mi función hoy. Estoy en la compañía hace aproximadamente 25 años, para lo cual hoy me siento, esta es mi familia, es mi hogar. Les queremos contar un poco estas dos iniciativas principales donde estamos trabajando con estrategia focalizada en diversidad. Desde el año 2017 comenzamos a apoyar la iniciativa de los Pumpas. Hoy seguramente son muy conocidos por todos ustedes por sus grandes logros en el mundo del deporte, específicamente en el rugby. Ese año ellos salieron campeones del mundo. Y hablando con Daniel, su coach, en el 2008 generamos un espacio invitando a otras compañías del mercado para poder hablar de sus necesidades. Ellos ya eran campeones en el mundo y muy reconocidos por esto. Pero también existía un camino por recorrer para poder integrarlos en otros ámbitos. Para nosotros la clave y lo principal fue escucharlos, nos alentó a acompañarlos en sus objetivos y seguimos en ese proyecto. La estrategia para nosotros fue oírlos y entender, porque muchas veces solemos suponer o tener ideas prefijadas de cómo queremos ayudar, pero no terminamos haciendo ni poniendo en práctica ese ejercicio de empatía, ¿no? Muchas veces lo que nosotros consideramos que es importante puede no serlo para ellos. Su necesidad es hablar hoy de empleabilidad y de poder integrarlos a una sociedad para que puedan aportarnos sus habilidades en el ámbito del trabajo y que puedan construir sus carreras en nuestras organizaciones. Dimos así nuestro primer paso con ellos, lo sumamos a nuestras actividades de responsabilidad social empresaria, pudimos generar un acercamiento con otras realidades y fue sumamente enriquecedor, sobre todo para nosotros. Los recibimos en nuestras compañías, pudimos compartir charlas con ellos y distintos colegas de Marsh, nos contaron su vida, sus anécdotas, sus logros y sus necesidades. Los conocimos. Luego fuimos integrando distintas actividades en el programa de RCE. Tuvieron, por supuesto, la oportunidad de conocer cómo trabajamos en Marsh, de contarnos sus aspiraciones de interés laboral. Algunos de ellos incluso recibieron su sueldo por ese trabajo realizado y hoy están deseosos de poder ser tenidos en cuenta para dar ese potencial y para proyectarse también en una carrera dentro del ámbito laboral. Es increíble, y así lo fue para nosotros y lo sigue siendo, que estas pequeñas acciones realmente pueden cambiar la vida de la persona. También nos cambiaron a nosotros. Nuestra idea es colaborar y contribuir en modificar y tener bienestar en el ámbito laboral y que ellos puedan integrarse en ese mundo. Quiero contarles ahora que preparamos para ustedes y los puedan conocer. Los queremos invitar a oír su voz, a abrazar estas pequeñas iniciativas que han cambiado también nuestra vida. Los invitamos. Mi nombre es Daniel Fernández, soy el director y creador de Pumpas. En Pumpas 15 interactuamos personas con y sin discapacidad intelectual jugando al rugby en igualdad de condiciones. Estamos totalmente convencidos que el rugby son más que los 80 minutos de juego y que Pumpas 15 transmite un mensaje de inclusión hacia la sociedad en la cual transmitimos que el beneficio es mutuo. En el transcurso de este tiempo conocimos a la gente de Marsh, con las cuales compartimos una visión sobre las personas y también sobre las personas con discapacidad que necesitamos que sean incluidas dentro de las plantillas laborales. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces la visión que tenemos sobre las personas con discapacidad intelectual es que si las incorporamos al trabajo estamos haciendo beneficencia, o que si las incorporamos al trabajo es para que vengan a servir café, a hacer tareas que realmente nadie quiere hacer. Y la realidad es que las personas con discapacidad intelectual tienen mucho potencial y que no hay que situarse en sus carencias, sino en sus potenciales, y tratar de desarrollarlos, incentivarlos a la toma de decisiones, a que crearles nuevas posibilidades de desarrollo, y que el beneficio seguramente va a ser mutuo. Se aporta mucho desde el lado del clima laboral y también en la eficacia y la eficiencia de sus tareas. Mi nombre es Martín Pedego, trabajo en el Congreso de la Nación,
juego en Centro Naval y además soy capitán de Pumpas 15. En el trabajo es lo que yo puedo ayudar a mamá. Y además me hace bien a mí. ¿Por qué motivo? Porque me mantengo ocupado. Porque para mí es una parte de mi vida, porque gracias a rugby tuve la posibilidad de conseguir trabajo, de hacerme muchos amigos y de tener muchos contactos en todos lados. Le diría gracias, le diría confiaste bien en mí y yo no te voy a defraudar, yo voy a hacer todo lo mejor que tengo para que el laudo salga. Entrenador de los Pumpas. ¿Y en el trabajo? En el trabajo, crecer, digamos, ir a otra área a hacer otro tipo de trabajos. Vayan a buscar el trabajo, porque el trabajo no te va a venir a buscar a vos. Adén, porque somos igual que todos. Todos podemos trabajar. Que pongamos todos el hombro para el objetivo máximo, que es el mundial. Esto le diría. Bueno, después de este emotivo momento, les queremos dar las gracias a Daniel y a Martín por estar en Daivin con nosotros. Ustedes saben que sigue siendo nuestro compromiso atraer su talento en áreas fundamentales de nuestro negocio, dando ese gran paso como compañía para la inclusión laboral en diversidad funcional. Bueno, ahora les queremos contar un poquito nuestra estrategia en género. Partimos entendiendo, por supuesto, que existen diferencias y que a partir de esas diferencias, el objetivo fundamental es encontrar en esa diversidad igualdad de oportunidades para todos los colegas de March. Bajo esa premisa, obviamente, sabemos que luchamos todo el tiempo con percepciones inconscientes que gobiernan mucho lo que tiene que ver con decisiones que tomamos día a día. En el caso particular de esos sesgos inconscientes, sabemos que pueden jugar a favor o en contra y que operan de manera invisible, inconsciente, sin intención, pero que evidentemente en las compañías y en nuestras organizaciones, todas esas barreras que tenemos que pasar socioestructurales muchas veces nos limitan para cerrar esa brecha. El trabajo constante para nosotros es derribar esos mitos, ¿no? Los que sabemos y los que todo el tiempo están en nuestro inconsciente. Que las mujeres hacemos 10 cosas a la vez, que somos multitasker, que el hombre cumple mejor roles de liderazgo, que la mujer no quiere crecer en las organizaciones. Y realmente nosotros no tenemos duda que las mejores decisiones de negocio, si tenemos diversidad de pensamiento, requieren sí o sí esa participación equitativa de género. Por eso, en algún momento con Fede, en nuestra organización, con Recursos Humanos, desde la más alta dirección, lo que hicimos fue hacer un diagnóstico, mirarnos y entender qué nos estaba pasando. Fuimos muy críticos, revisamos en nuestra compañía qué pasaba con la retención, con el reclutamiento, con las posibilidades de carrera de las mujeres, y decidimos ahí focalizarnos en liderazgo y empoderamiento femenino. Trabajamos con Fundación Flor, de donde adquirimos todas las herramientas junto a sus profesionales para poder tener, por supuesto, todos los skills para seguir en esta estrategia. Paralelamente ahí, lo que hicimos fue trabajar en un programa de beneficios. En nuestro programa le dimos una identidad. Ese programa de beneficios era para la familia y para la mujer. Con App, que es el nombre de nuestro programa, logramos generar esas acciones afirmativas. Y le dimos al programa nuestra identidad y realizamos esos cambios para lograr esa equidad. Comenzamos en ese momento, como ustedes saben, como todo programa de beneficios, nos orientamos a esos cambios de flexibilidad, de jornada reducida para las mamás, incorporación de salas de lactancia, licencia de paternidad, y sobre todo trabajamos en un programa de asistencia al empleado. En March tenemos además grupos de colegas para empoderar y desarrollar el liderazgo femenino, Mujeres by RAC, Women Exchange Group, que constantemente impulsan esas acciones para cerrar esta brecha.
lo que sin duda sabemos que trae beneficios no solo para nosotras las mujeres, sino también para sus familias y las organizaciones. Nos sentimos súper orgullosos en MASH de estos logros, y por supuesto que sabemos que nos queda mucho camino por recorrer. Hoy en MASH, en los tres segmentos de la compañía comerciales, superamos el 50% de mujeres en roles de liderazgo. Y para nosotros eso ha sido un gran desafío. No tenemos dudas que desde MASH trabajamos día a día para estos cambios, para contribuir en una sociedad mucho más inclusiva y diversa. Y que, por supuesto, está en cada uno de nosotros, de los colegas de MASH, generar ese cambio. Nuestro propósito es seguir en ese camino y animar a otros también a hacerlo. El compromiso genera la acción. Muchas gracias por permitirnos este espacio y por acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos por la invitación. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy Carolina del Pino. Estoy a cargo del área de legales de Willis Towers Watson. Somos una empresa líder mundial global en asesoría y en intermediación de seguros y reaseguros. Como referencias, les cuento que estamos hace casi 200 años en el mercado. Somos más de 45.000 colegas prestando servicios en más de 140 países, ayudando a nuestros clientes a manejar sus riesgos. Así que, bueno, un poco voy a leer, no les quiero mentir, tengo acá mi machete, pero les quería contar cómo trabajamos en Willis Towers Watson y qué significa para nosotros promover la inclusión y la diversidad. En primer lugar, y fundamental, esto para nosotros es un pilar que nos atraviesa. No es una iniciativa aislada, nos atraviesa tanto en nuestra filosofía a la hora de contratar, a la hora de promover nuestros servicios a nuestros clientes, a la hora de trabajar con nuestros equipos. Y la razón es muy simple. Nosotros creemos que un progreso visible en inclusión y diversidad aumenta nuestra capacidad de crecimiento, tanto internamente como empresa y hacia afuera, para servir a nuestros clientes. Con lo cual, básicamente, el impacto creemos que es directo. Entonces, la inclusión y diversidad como cultura se traslada en forma directa a los resultados en el negocio. Si nos ponemos a pensar en inclusión laboral, vemos que esto, como decía Francisco al principio, está en la agenda de muchas empresas. Todos hablan hoy de incluir en sus agendas, centrar recursos humanos y demás, el tema de inclusión laboral. Y bueno, el portal de empleos Boomerang hizo una encuesta tanto a directores de recursos humanos como a empleados y consultaron cómo veían las temáticas de diversidad y de inclusión, cómo percibían que sus empresas estaban. Más de la mitad dijo que, bueno, creían que estaban por buen camino, que todavía faltaba, pero que iban por buen camino. Pero casi un tercio contestó que aún creían que sus empresas eran muy conservadoras y que las búsquedas las encaraban no desde un lugar inclusivo, sino que buscaban un género u otro para determinados puestos. Cuando se les preguntó qué necesitaban para ser más inclusivos, contestaron que necesitaban más tiempo para adaptarse a los cambios sociales, necesitaban más políticas de Estado, que necesitaban que sus búsquedas laborales sean más inclusivas. Y bueno, nos preguntamos entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que el marco normativo sea el correcto, el perfecto, el ideal? ¿Vamos a buscar el cambio? ¿El cambio va a venir solo? ¿O somos nosotros como empresas los que tenemos que tomar un rol activo y proactivo para hacer prácticas más justas y equitativas? En definitiva, nos preguntamos, ¿queremos ser nosotros agentes del cambio? Y la respuesta es sí. Así que, bueno, nos preguntamos ¿cómo empezamos? O sea, ¿cómo empezamos a trabajar desde una empresa para hacer de esta sociedad un lugar más justo y equitativo, al menos aportarnos nuestro granito de arena? Y desde Willis Towers Watson arrancamos por un lugar muy simple, asumiendo que no sabíamos, que no éramos expertos en inclusión y diversidad y que no teníamos por qué serlo. Así que nos empezamos a valer de los recursos que sí teníamos. Contamos con un equipo de recursos humanos, con un comité de inclusión y diversidad, y contamos con herramientas globales que nos ayudaron mucho, entrenamientos concretamente para aquellos reclutadores de talentos, aquellos líderes de área que tienen que reclutar talento para sus equipos, y fueron entrenados, pero no alcanzaba, con lo cual
Buscamos asesoramiento en expertos del mercado y concretamente contactamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y participamos del programa Buenos Aires Convive. Tuvimos la suerte de poder armar varios encuentros en los que Francisco nos dio charlas a toda la compañía en las que se habló de diversidad, se habló de discriminación, se habló de estereotipos, se habló de convivencia y la verdad es que se abrió un espacio de debate y en el marco del respeto, ¿no? Pero un debate intenso y a veces apasionado, así que, bueno, fue muy motivador y tuvimos que hacer un bis, ¿no, Francisco? Vos que estás ahí y te acordás seguramente, la verdad es que estuvo muy bueno, estábamos súper contentos, habíamos dado un primer paso y bueno, nos planteamos, ¿ahora cómo seguimos? Y por supuesto sin perder de vista que la temática de inclusión y diversidad se construye desde muchísimos pilares, si tomamos en cuenta que las empresas están conformadas por personas y que el valor de la empresa tiene mucho que ver con quiénes son los que la forman, bueno, eso empieza con una búsqueda laboral. Y si nosotros queremos un ambiente libre de discriminación, esa búsqueda debe ser inclusiva. Así que desde Willis Towers Watson nos propusimos reclutar desde la otredad, esto que también hablaba Francisco, buscar talento diverso. ¿Qué significa buscar talento diverso? Bueno, básicamente significa buscar y reclutar, incluyendo a personas que pueden verse, sentirse o pensar distinto de nosotros. Estamos hablando de personas de diferentes etnias, diferentes nacionalidades, edades, diferente orientación sexoafectiva, diferente identidad de género, de diversidad funcional, diferente. Nos dimos cuenta que buscar talento diverso, incluir talento diverso en nuestro proceso de reclutamiento, requería concretamente de una estrategia. No era simplemente ser más abiertos mentalmente a la hora de preseleccionar currículum. No alcanzaba con abrir la puerta y esperar que el talento diverso viniera hacia nosotros, porque la realidad es que muchas veces el talento diverso no llega ni hasta la puerta de la empresa. Eso es una realidad que bueno, advertimos al momento de pensar en esta estrategia. Con lo cual hubo que repensar completo el proceso de reclutamiento y salir a buscar ese talento diverso. Y nos contactamos justamente para eso con fundaciones e instituciones que están relacionadas con colectivos específicos, la Fundación DISCAR, cuyo objetivo es la inclusión de personas con neurodiversidad, la Fundación Inclúyeme, que está orientada a impulsar personas con diversidad funcional a conseguir empleo, y la Casa Trans, que desde el gobierno de la ciudad brinda contención, sociabilización y protección al colectivo trans, transgénero, transexual, travesti. La verdad es que para nosotros este rediseñar el proceso de reclutamiento implicó primero que nada romper prejuicios, tanto sociales como académicos. Por ejemplo, ¿qué podemos y qué no podemos preguntar a la hora de hacer una entrevista? Eso tomó un trabajo interno de reconocer que podíamos hacer algo concreto, podíamos tomar esfuerzos activos para hacer que esa persona que participara del proceso de selección, independientemente del colectivo al que pertenezca, se sienta cómoda y que nos íbamos a equivocar. Y seguramente íbamos a tener que pedir disculpas, y eso está bien. Pero no por eso íbamos a dejar de involucrarnos y de activamente buscar que esa persona tuviera una mejor experiencia. Entonces, nos preguntamos, y buscamos de vuelta asesoramiento en estas fundaciones y en estas instituciones, ¿podemos preguntarle a una persona concretamente con diversidad funcional, a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, qué necesita para sentirse mejor, para sentirse más cómoda en el proceso de selección, independientemente del resultado de ese proceso de selección? ¿Podemos preguntar los pronombres a alguien cuya expresión de género no nos permita a nosotros identificar cuál es su identidad, no nos permita discernir? Así que bueno, luego de recibir asesoramiento y de entender dónde estábamos parados, elegimos la búsqueda concreta a la cual íbamos a aplicar este proceso de reclutamiento rediseñado. Y ahí, en esa primera búsqueda,
no solo buscamos talento a través de canales normativos habituales, sino que incluimos canales no normativos. Trabajamos concretamente con la gente de Inclúyeme, que como les comenté antes, tiene una base de datos en las que se incluyen a personas con algún tipo de discapacidad, y también incluimos a dos personas del colectivo trans en esta búsqueda. Lo otro que hicimos fue asignar roles dentro de esta búsqueda, y me parece que eso fue clave para poder cumplir con el objetivo que tenía la búsqueda, que de nuevo era que fuera inclusiva, que fuera una búsqueda en la que estuvieran en igualdad de condiciones personas independientemente del colectivo al que pertenezcan. Entonces, en los roles estuvieron, por supuesto, los reclutadores, decíamos, parcialmente tercerizamos la búsqueda en la gente de Inclúyeme, por supuesto también participó Recursos Humanos, estaba el Hiring Manager, que es la persona que tenía que cubrir este puesto, voluntariamente se ofreció uno de nuestros líderes para comenzar a aplicar este nuevo proceso de selección, y se reunió con la gente de Recursos Humanos, con la gente de Inclúyeme, para sentirse más cómodo durante el proceso. También designamos a dos voluntarios, colegas de Willis Howard Watson, que actuaron como asesores del Comité de Inclusión y Diversidad. Estas personas justamente velaron para que el objetivo de igualdad, de oportunidades y de trato esté en todo momento en el foco. Y los entrevistadores entonces fueron Recursos Humanos, el Hiring Manager y los asesores del comité, estos dos voluntarios. Así que una vez que tuvimos a la terna finalista, se les solicitó a todos que realizaran las evaluaciones que solemos pedirle a todos los colegas que pasan por el proceso de selección en Willis Towers Watson. Y también tenemos que reconocer que hubo que repensar el concepto de mérito. Y en esto, Francisco, algo mencionó al principio de la charla. Si pensamos que las personas que tienen más mérito son aquellas que tuvieron más privilegios en la sociedad, si pensamos el mérito desde otro lugar, tal vez tenemos que entender que algunas personas van a requerir, o por ahí evaluar directamente, que tal vez hay que capacitar a algún candidato para reforzar algún punto u otro. ¿Sí? O sea, el mérito en este proceso también fue evaluado de una manera distinta. Y con los resultados de esa terna y de las evaluaciones, y habiendo rediseñado este proceso, nos decidimos por un candidato. Nos sentimos muy bien con cómo resultó esta búsqueda, así que los siguientes pasos, por supuesto, van a ser aplicar este proceso de reclutamiento desde la otredad y rediseñado a muchas más búsquedas, hacer más capacitaciones y ser tolerantes en este proceso, entendiendo que vamos a tener que seguir capacitando a todos los colegas, siendo tolerantes y capacitando todas las veces que sea necesario a los colegas en general, a los reclutadores en particular y concretamente a quienes tengan que entrevistar, y también siendo conscientes que en esto de ir a buscar talento diverso y ser inclusivos en la búsqueda, también hay que ser muy conscientes en las descripciones de los puestos que hacemos, porque muchas veces esas propias descripciones no están libres de sesgo. Entonces, estar muy atentos a eso. Aprendimos muchísimo en este proceso. Entendimos que para todos los colectivos el acceso al mundo laboral formal no es igual, que difiere mucho de nuestros candidatos habituales, pero apostamos a la inclusión y apostamos a la capacitación. Transitamos un camino que estamos convencidos que es el correcto. La verdad es que requiere mucho compromiso, requiere mucha voluntad de comprender y de respetar al otro, y de entender cómo darle igualdad de trato, partiendo de esta base, de que tal vez no sabemos, de que hay que buscar asesoramiento, que no se trata de llenar cupos en lo más mínimo, se trata de incluir talento diverso, de darles igualdad de oportunidad, igualdad de trato, de repensar y gestionar las herramientas que tenemos para que ese talento diverso se impulse hacia el mercado laboral desde un lugar de igualdad. Así que creemos que el compromiso, por supuesto, lo tenemos que asumir todos los colegas y a eso apuntamos, pero también estamos convencidos de que la empresa tiene que tomar un rol activo en promover una sociedad más justa y equitativa. Y en ese sentido sabemos que se requieren cambios muy significativos, pero también entendemos que a veces un pequeño cambio, algo muy chico, tal vez
alguna modificación en cómo preguntar en el proceso de selección puede resultar un mundo para un otro. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Gracias a todos por su participación. Y ahora abrimos el espacio, Francisco, con las preguntas que hayan llegado. Bien, gracias, Mario. Gracias, Caro. Gracias a todos y todas. Vamos a tomarnos estos últimos minutos para responder algunas preguntas. La primera pregunta viene de María Vinue, que nos consulta cómo es el tema de la jubilación en referencia a la ley de identidad de género. Más que nada acá aclaramos que en Argentina la edad de jubilación es distinta para el varón que para la mujer. Una mujer se puede jubilar a los 60 años y un varón a los 65. Caro, ¿querés tomar esta respuesta? Gracias, Fran. Sí, teníamos ahí la pregunta. Caro, ahí claro, ¿estás muteada? Ah, ok. Bueno, Fran, ¿la puedes tomar? Porque se cortó. Dale, la tomamos, pasamos. A ver, para responder esta pregunta, la autopercepción y el trato digno, que es el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, aplica si vos te hayas hecho el cambio registral o no. Sin embargo, para la edad de jubilación se toma en cuenta el Documento Nacional de Identidad, es decir, uno no podría acceder a una edad jubilatoria más baja si no hizo el cambio de DNI. Entonces, en este caso, para el Estado, para que el Estado reconozca tu autopercepción, hay que poder decírselo, ¿sí? Entonces, ahí las personas acceden al cambio registral. Ahora bien, esta es una pregunta que surge muchísimo porque uno suele pensar, bueno, entonces me hago el cambio de registral si soy varón, por más de que no sea una persona del colectivo trans, para poder jubilarme 5 años antes. Y acá quizás hay que alejarnos un poco de este oportunismo que algunas de estas cosas generan y decir que la identidad de género no es un tema a tomar a la ligera. Nosotros utilizamos el Documento Nacional de Identidad para un montón de situaciones. Entonces, no creo que nos expondríamos a pasar toda una vida mostrando un documento nacional de identidad que no es el nuestro solo para jubilarnos 5 años antes. Bien. Hay algunas preguntas más. Una pregunta que pregunta si creemos que el cupo mínimo obligatorio, o sea, las leyes de cupo que obligan a las empresas o al Estado a contratar un mínimo de personas, si es respecto a cualquier... O sea, lo que hace la pregunta, perdón, vuelvo, es si creemos que las leyes de cupo es algo adecuado o que el cupo se debe completar con los talentos. Bueno, las leyes de cupo surgen como lo que se llama discriminación positiva, lo que se llama un proceso de acción afirmativa, que es lo que comentaba Caro hace un ratito en Willis. Lo que busca una ley de cupo es acortar una brecha, una desigualdad estructural que ya existe en la sociedad para que en un futuro no tenga que existir esa ley de cupo. La sociedad, desde un montón de aristas, desde la educación, desde el acceso a la salud, genera una desigualdad estructural que una ley de cupo quiere cortar. Ahora bien, lo que dice la pregunta es, ¿se debe complementar esto con el talento? Y acá hay que tener cuidado, que también retomo lo que decía Caro, con no caer en esto del mérito y la meritocracia, porque al haber tanta desigualdad estructural, en general, la gente que accede al mayor mérito es gente que se mueve dentro de lo que la sociedad considera normal. Entonces, si nosotros reclutamos, si nosotros contratamos solamente a través de... Ok, creo que tenemos la última pregunta, que es la de Aion. Tony, si la querés tomar. Sí, acá estoy. Bueno, nosotros tenemos dos procesos para que la gente se acerque a hablar con nosotros. Por un lado, tenemos una línea de ética que está terciarizada en vendor tercero, desconocido, y se pueden hacer ahí denuncias anónimas. Por otro lado, también tenemos, que es la que más fomentamos, es la posibilidad de que se acerquen a nosotros, ya sea a mí como recursos humanos o a alguien del equipo, o bien a los directores de área, para contarnos la cuestión garantizando la confidencialidad. Estamos capacitando a todos nuestros managers primero y después
para llegar al resto de la compañía en primera escucha, para saber cómo manejar estas situaciones, porque no todos estamos preparados para hacerla. Entonces la idea es preparar a managers para poder atender estas consultas de la mejor manera, siempre garantizando la confidencialidad. Y también invitamos a otros colegas que, si ven alguna situación que les llame la atención, que se acerquen a nosotros a hablar. No va a haber ningún tipo de represalia. Contamos en la buena fe de los colegas y a veces, recibiendo algún llamado de atención de algún colega, podemos prestar más atención y detectar algún tipo de violencia que no estemos visualizando. Así que espero haber respondido a la consulta. Gracias, Connie. Fran, nos queda la última, la frase que queremos dejar. Adelante, te la dejo para el cierre. Si querés, la leo yo como cierre, pues nos está escuchando un poco. La frase es, la voy a leer: la gente está optando por no participar en conversaciones vitales sobre diversidad e inclusión porque temen verse mal, decir algo malo o equivocarse. Elegir nuestra propia comodidad en lugar de conversaciones difíciles es el epítome del privilegio. Corroe la confianza y nos aleja de un cambio significativo y verdadero. La frase es de Brené Brown, una especialista en todos estos temas, y un poco toda nuestra sesión giró en torno a esto. Estamos dando nuestros pasos en inclusión y diversidad con mayor o menor grado de avance, y en algunos casos se cometen errores y tratamos de evitarlos acudiendo a las organizaciones que nos pueden ayudar. Nuestro intento en esta charla fue aportar nuestro grano de arena, nuestra experiencia y nuestro camino que juntos estamos recorriendo para lograr hacer que estas brechas y estos problemas de inicio se vayan solucionando con rapidez. Fue para todos nosotros un orgullo y un privilegio haber podido ser parte de esta iniciativa global. Agradecemos nuevamente a todos nuestros sponsors, Aon Marsh, Willis, FEMS, Flor, Fundación Flor y Kennedy, por el apoyo, y a todos los speakers que han participado. Gracias a todos ustedes por estar y por transmitirnos sus dudas y sus inquietudes. Seguramente el año próximo volveremos a encontrarnos. Saludos. Gracias, Mario. Gracias a todos y todas.